genial, ahora que tengo el WWE, vamos a probar a hacerme una luchadora súper potente. Ahí, para letale gasos a los machangos. A ver, un poco más alta. Perfecta, me encanta el resultado. Bienvenidos un día más a El Pixel 4K, primera hora de la mañana y traemos ya los megatones del Nintendo Direct de anoche, que estuvimos al pie del cañón hasta que se terminó. No os preocupéis que os los contamos ahora. Vamos con las noticias de hoy. Ya es oficial, tras millones de rumores, Nintendo ha confirmado que The Legend of Zelda Majora's Mask tendrá versión para Nintendo 3DS. Sí, saldrá en primavera de 2015 y será una revisión completa del juego en Nintendo 64. Tendrá gráficos adaptados a la potencia de la consola y tres dimensiones. Además, vendrá una edición coleccionista que tendrá un pin, un póster reversible, una caja especial y el juego. En fin, toda una edición de lujo para los fans de The Legend of Zelda, que ya queremos reservarla a todos, pero aún no se puede. ¿Os gustaría ver un Call of Duty en la Segunda Guerra Mundial? A Sledgehammer Games también. Dicen que les encantaría volver a matar nazis con gráficos actuales y que un CoD ambientado en una serie estilo Hermanos de Sangre quedaría impresionante en consolas de nueva generación. Desde luego, si hacen algo fresco y diferente como su nuevo título, que se pongan manos a la obra, pero ya. Major Nelson, uno de los máximos responsables de Xbox One, saca pecho con la consola. El portavoz de Microsoft dice que la máquina lo está haciendo muy bien en su primer año de existencia y recuerda todas las novedades que han salido con las actualizaciones a lo largo de estos 12 meses. A comienzos de 2015 llegarán más novedades, como la posibilidad de sacar pantallazos de nuestras partidas. Riot Games presentó ayer a Kalista, la nueva campeona de League of Legends. El juego recibe a esta heroína apodada el Espíritu de la Venganza y de tipo cazadora ADC. Su habilidad más poderosa es la llamada del destino. Otro de los anuncios del Nintendo Direct es que Monster Hunter 4 y Ultimate de Nintendo 3DS se pondrá a la venta a comienzos de 2015. El juego tendrá trajes de Mario y Luigi para los felines, esos grandes personajes gatunos que nos acompañan. Pártele tú mismo la cara al Hulk Hogan. El nuevo WWE 2K15 tiene editor de personajes con reconocimiento facial. Se llama Superstar Studio y yo ya estoy pensando en hacerme una luchadora. ¿Nos vemos en los rings? Así es el sexo bien remezclado con Call of Duty. No os perdáis este vídeo cachondo donde una pareja mantiene relaciones o juega una partidita al multi. No me queda claro, me parto enorme. Alejandro RC tiene una duda sobre el Call of Duty. Dice que si el modo zombies de Advanced Warfare se puede desbloquear o es un DLC. He visto noticias de que sí se desbloquea y en otros sitios que es de pago. A ver, el DLC de los zombies es independiente. No necesitas el Season Pass para adquirirlo. O sea, tienes que pagar por él. Pero supongo que la confusión viene a que cuando se promocionó el juego decían que incluía el modo zombies en el Season Pass, pero no tiene una cosa que ver con la otra. Puedes adquirirlo de forma independiente sin tener que comprarte el Season Pass. Así que si solamente quieres el DLC de zombies, no te preocupes que no hay problema. Y Daunting Dragon que pregunta, ¿el GTA V en primera persona solo será en PC o también en Xbox One y PS4? No te preocupes porque el modo primera persona de GTA V estará disponible en todas las consolas, tanto en PC como en Xbox One y PS4, así que no habrá problema si quieres ver el mundo desde los ojos, como decíamos ayer, de Franklin, de Michael o de Trevor. Bueno chicos, terminamos con esto el día de hoy. Podéis dejar con la misma cantinela de siempre vuestros comentarios en redes sociales. Tenemos Facebook, también YouTube, Zona Foro 5 y como siempre Twitter con el hashtag ElPixel. Nos vemos mañana. ¡Hasta luego! Sledgehammer Games también. Dicen que un Call of Duty... Perdón, que les encantaría un estilo tipo... Es que dicen un estilo tipo serie de tal... Vale, ya está. Dice... ¡Oh! Saca pecho con la consola. El responsable de... ¡Oh! El portavoz. Más novedades quería decir. Sí, nega.